Bienvenidos un día más a Amaral Red. Ya sabéis que hace dos o tres días salió la Red Bull México. Ya vimos el resumen del Dr. Severe y falta el resumen del hermano mayor del padre mexicano, masoquismo y poder de la amistad. Resumen épico, Red Bull México 2021 del canal del Corral de Jimmy, que os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor, sí, mi carita. Y vamos a ver, Jimmy, qué pequeño documental nos hace de esta Red Bull. Así que ya lo sabéis, que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, sino juntos de la mano por primera vez. 3, 2, 1, let's fucking go. El circuito de Red Bull Batalla 2021 ha dado inicio y ni siquiera me di cuenta. ¿Cómo? Mi misión este año era abarcar todas las nacionales y al parecer acabo de arruinarlo desde el principio. ¡Mierda! Igual no se preocupen, Uruguay entrará a los premios Epic y juro por la vida de los que tonguearon a Chuti que nada se me pasará a partir de eso ahora. Me parece en esta perfecto. Ocasión tenemos la nacional del verde, blanco y rojo. Correcto. Esta es la sede del profesor, el lugar del flow pesado y de los hermanos hasta la muerte. Tan solo miren buenísima. Esa camisa. Garza no pudo asistir por el ya saben qué. Y sin embargo, aquí está, siendo representado por Skipper y en nuestros corazones. El nivel de esta edición fue sorpresivo porque casi todos los favoritos consiguieron superarse y a su vez diría que los nuevos contendientes fueron los que hicieron de esto algo llamativo. ¿Qué pasó? Para empezar, Saturno tenemos un arranque bastante fuerte. Creo que fue el emparejamiento más intenso de los octavos y uno que me esperaba se diera más adelante. Eres un imbécil, RC ya viene detrás de ti, como si pareciera así como el Yeti. Admiro sus huevos, escogerme la confeti, pero desgraciadamente están rellenos de confeti. Al parecer, Dante fue el que eligió a RC en la primera ronda. Huevos, es uno de los rivales con mayor nivel de la competencia. Huevos. Así como el favorito del público. Por lo que esto puede ser una muestra de huevos o también una nota suicida. Y ya dos. Les digo yo que a medida que avanzaba esto, me daba cuenta de que en verdad venía a romper a cualquiera que tuviera delante. A ver. A mí me causó siesta. Este rapero siempre se manifiesta. Huevos de confeti, vaya honesta. Si son de confeti, vengo para armar la fiesta. Oh. Algo de lo que se van a dar cuenta es que la mayoría de las batallas están llenas de barras a doble sentidos. Algunas México, mejores que otras, papi. Solo que es como una clase de tendencia. Se hubiera notado mejor el contraste si esta batalla ocurría algo después. Pero a lo que quiero llegar es que estos dos no solo hacen referencias, comparaciones y tiran sentidos, sino que cuidan su entrega. El delivery de cada barra estuvo pulido. Buenísimo. Es lo que logra tanto impacto en sus líneas. Así de simple, desgraciado. Ve cómo se meten golpes bien acomodados. Dale. El RC se siente muy confiado, pero ¿qué ha pasado los 9 años pasados? No lo sé, ¿sabes qué? Me humedezco. Obviamente que yo te humedezco. Parece que me metí al baño por una soda. Porque salí refresco. Oh. Ve como clavo las palas. Oh. Sabes, yo estoy en cada Dante. Matándote y devorándote cual golosina. ¿Qué? El círculo de Dante me lo dice en la tarima. O sea que nadie te va a hacer esquina. Ya te la sabes, hasta Baja Califa. El RC es el único que sí califa. Me ves para arriba como el Burj Khalifa. Te vas a arrepentir de esto como Mia Khalifa. Después buenísimo de lo que para mí fue el enfrentamiento más peleado de los octavos, RC se lleva la victoria y avanza hacia su mayor enemigo, los cuartos. Si hablamos de delivery y específicamente de fluidez, sé que se les viene el Lancer a la cabeza. Correcto. Solo que les voy a presentar a Nota Roja, que da la sensación de también estar dentro de esa categoría. Voy a tratarte como un novato. Te meto, luego yo te saco en tu formato. Hey, yo estoy cocinando este vato. Así que no te sorprenda que la capi esté en lo alto. Dime, dime cómo tan solo lo quiebro. ¿Qué? Yo a ti te demuestro cómo yo vengo y celebro. Sí. Pensabas que ibas a ser el campeón del pueblo. Tú con hambre de victoria y yo soy el caballo negro. Nota Roja soltó un rapeo genial en contra de Lancer, quien sorpresivamente no inició fluyendo. En vez de eso, Lancer se fue más por el ataque que por la fluidez y fue hasta el siguiente minuto en el que ahora sí decidió lanzó tener una guerra de flow contra flow. No, nadie rapea como yo. Escucha este flow que te suena cabrón. En tu cara de tono, fue el Lancer el que rapeó. Me dijeron que recé le rezara porque él se convertía en profesor. Pregúntale quién fundó la escuela donde el maldito se graduó, cabrón. Me parece que la experiencia de los veteranos era lo que les conseguía la diferencia en los resultados. Aún así, los contendientes no dejaban de plantar cara. Tomen el ejemplo de Majestic contra Joyker. Majestic, yo solo te voy a decir una cosa, hermano. ¿Vas a permitir eso? ¿Vas a permitir eso?
¡Esa es la voz, cabrón! Este último se tiró un minuto tan letal que no habría culpado a Majestic por perder la confianza en su turno de respuesta. Pero ese no fue el caso, porque al contrario, contestó con confianza. Creció, y hasta ¿no? utilizó los estímulos del momento, como los gestos que hacía Joker para clavarle rimas. Así es esto, yo la incesto como en baloncesto. Los profesionales haciéndonos gestos debieran de ver cómo ellos nos quieren asustar. Tú ya vas para los 30, ¿no te da miedo ganar? Ah, no, perdón, tienes 23. Ah, ¿cómo lo ven? Es que dijo que tenía 23 hace 2 años y ahora resulta que también después. A pesar de ese gran desempeño, tengo que decir que los favoritos se superaron. Joker venía pesadísimo a la competencia y podía verse desde las primeras 4 líneas que soltó en el minuto. A ver, acércate, papá, a ver cómo te liquido. Vas a ver cómo es que me meto en el sonido. Quiero rapear a tu altura, pero no está permitido. Sería faltarle al respeto a todo lo que ya he subido. ¡Cabrón! Por eso yo me cuido. Me acuerdo en Bellas Artes cuando estábamos los chidos. No como estos morros que creen que ganan partidos por entrar en el 90 con marcador definido. Por poco Dominic se nos va a la primera ronda. ¿Cómo? Y eso es porque se enfrentaba a Soto, alguien que no conocía y que me pareció realmente bueno. Miren cómo lloras porque Red Bull me pedía. Si todos me quieren, eso no es culpa mía. Y ya estoy aquí, se cumplió la profecía. Red Bull es Israel y está el regreso del Mesías. No, me jodas, tú eres el Mesías, yo Mesías haciendo goles en Barcelona. Así que no me jodas, respuesta instantánea. Esta batalla gira mucho en torno a la decepción que Soto quiere poner sobre Dominic y la redención que quiere imponer Dominic sobre su carrera, lo cual siento que sale funcionando. No lo notan, es que nada más tú no la agarras. Yo soy Punchline, yo no te utilizo garras. Yo no me importa lo que diga este MC. La vida dice que no, mis huevos dicen que sí. Así, bueno, cabrón, porque yo sí sé hacer hip hop. Yo sí lo escucho, no como estos toys que nada más andan a lo bocón. Pero mira, me dice que yo no, yo que yo no voy a ser hoy campeón. Hoy soy como Messi, pues rompo la maldición. Solo quedas porque Red Bull siempre te da otra opción. Como no va a ser Messi, depende de su selección. Oh, esa es una puta brutalidad. Que tengo actitud. De puta maravilla. Jodido este rapero sobre la Red Bull. Así que bueno, y quedo campeón. Eso no es cierto, en años luz. Hasta el Cruz Azul quedó campeón. Primero que tú, que estás ligado. El duelo termina en réplica. Barbaridad. Y Dominic consigue avanzar a los cuartos. Considerando los octavos de años pasados, esto es un avance. No me malinterpreten, ahora va por una dirección distinta. Hace unas semanas recorrimos su campeonato internacional de Liga Venom, así que pase lo que pase, ya no duele tanto como en otras ocasiones. Sé que hay muchos seguidores de Dominic allá afuera y realmente los respeto. Y más de ya. Estoy seguro de que son masoquistas porque de otra forma no entiendo cómo lo han soportado. El punto es que se ha estado superando y ahora en cuartos, esto puede ser un nuevo capítulo para su historia. ¿Recuerdan al More de la FMS México? Mierda, me acuerdo. Pues no parecen los mismos. Físicamente, puede que sí, pero en nivel no hay comparación. No estoy seguro si en ese momento lo mataron los nervios de enfrentarse a Ravder, porque nada que ver aquí. Estaba concentrado y se le vio fuerte. La rima de la tripofobia me pareció curiosa, porque me cuesta creer que alguien pueda tener miedo a los agujeros. No sé qué tan común sea. Supongo que si eso es verdad, habré matado unos cuantos suscriptores con esta imagen. ¿Cómo? Homie, ¿de qué quieres ser? Soy el mejor. ¿A dónde viene este MC? Te las escribiste, culero. Yo no tengo tripofobia, si me gusta a ti verte agujeros. ¡Oh! Miren, hubo un instante en el que se sintió una especie de fiebre de Gonzo por la comunidad de batallas, y lo entiendo. El chico tiene mucho talento. Potencial. Desafortunadamente, no siempre puedes estar en tu mejor día. Damián venía decidido a pasar de ronda, y eso fue justo lo que hizo. Te quieren porque te complicas, pero un verdadero rapero lo simplifica. Si la gente te entendiera la mitad de lo que rapeaste, puesto que no te celebran ni un cuarto de lo que gritan. ¡Hazte un lado, estoy rapeando! ¿Ves que tengo el mando? Yo de las plazas salí ganando.
pisando, pero el escenario no me pesa, ya que yo lo estoy pisando. Si eres observador, te habrás dado cuenta de algo muy importante. Dímelo. Y es que por primera vez desde que existen las batallas, a menos de que ya me haya vuelto loco, hay un contador de turnos, un contador de patrones. No sé por qué tardaron tanto tiempo en poner esto, pero quien tuvo la idea merece un ascenso. Déjenme destacar a George, quien se la sacó con esa rima de las revoluciones. ¿Para dónde, brother? Yo no cometo errores, suelto buenas improvisaciones. Soy Miguel Hidalgo, manejando camiones, porque con mi mano manejo revoluciones. Ahora, también déjenme felicitar a RC porque tengo un anuncio importante que puede ser difícil de creer. Señoras y señores, hoy es el día. ¡Díselo! RC pasó de cuartos. ¡Vamos, mi gente! Repito, RC pasó de cuartos. Eso no sucede en Red Bull desde el 2017, que perdió contra Raptor en semifinales. Si consiguiera superar las semis, habremos llegado a un terreno totalmente desconocido. Como Blon, En cuartos hay una batalla que creo que va a ser la polémica. Ustedes saben, el tipo de batalla que hace arder al mundo por lo que sucede dentro o generalmente en el veredicto. Digo creo porque no he visto ningún comentario. Estoy muy contento con esta nacional como para entrar a leer Twitter. El hate, aunque, ¿no? Me doy una idea de que es lo menos claro en cuanto a resultados, y sin duda, podría decir que el Joker contra Lancer es digna de verse una segunda vez. Ya que, en efecto, me parece raro que ninguna mano haya apuntado hacia Joker. Vamos, no es que Lancer haya estado mal, lo hizo bien, solo que Joker también estuvo fuerte. Pudo jugar en la zona del flow y en la del ataque. De hecho, para mí, la mejor parte de este enfrentamiento ocurre cuando Lancer ataca la temática de la organización al ser muy mexicana para un venezolano. Y sí, fue una rima potente. Mira, ¿sabes qué? Esta temática entera me parece una mierda. Se lo digo a todos los de afuera. Es como si él fuera para Venezuela, competí conmigo y en mi suelo le pusieran música llanera, por favor. Es injusto. La contestación de Joker buenísima. Mira la cara, desgraciado. Eres un mariachi, porque todo tu teatro, igual que la organización, está preparado. Lo que me llama la atención es cómo Joker la invalida en el turno siguiente, poniéndose de ejemplo y mostrando cómo un mexicano rima sobre Venezuela. A veces pasan desapercibidos estos recursos, y siento que los casos de invalidación son fascinantes. ¡Está preparado! Me meto a tu juego pa' que veas que desespera. Yo ya estoy en tu terreno, así que no se queje, perra. Si tengo que rapear sobre música llanera, pues me quito la playera y el llanero desespera. Rapear así es que quisiera. Por supuesto que le meto a la tercera. ¿Quieres que hable líneas? Por favor, que se respeta. Yo no hablo de mariachis porque estoy haciendo arepas. ¡Qué respeto para Lancer! Es un competidor asombroso. Solo que en esta batalla en específico, considero a Joker o réplica en un caso alternativo. Díganme qué piensan ustedes en los comentarios. Ahora, la otra batalla es la de More contra Dominic. Y ouch, duele porque entiendo a Dominic. Festejo solo otro comparativo, estoy hasta la verga de este patético estilo. Ese estilo de barras comparativas y de sentidos fue excesivo en la competencia, pero en el caso de More estuvo bien usado. Si digo una barra, se queja el cabrón. Y también si dice otra, se queja el cabrón. Pero qué bueno que no te gustan las comparaciones. Como yo, en eso tenemos razón. No tengo comparación. A lo largo de las rondas, varios de los competidores estuvieron tirando rimas que podían servir con cualquier participante, ¿saben? Y siento que las de More fueron letales, porque no solo eran respuesta, sino que le dieron justo al blanco. No tienes comparación rapeando, porque eres tan malo que ni siquiera alguien tan bajo da tan bajo rango. ¿Quieres comparaciones en batalla de los gallos? Soy Jesús sobre el agua, la paso caminando. Sí, es cierto, el carnal es como Jesucristo, dos siglos esperando algo que jamás se ha visto. De esta forma, los seguidores de Dominic se llevan un latigazo más en la espalda. Mirando el lado positivo, pudo haber sido peor. Se llevó una internacional hace unas semanas, así que no está tan mal. No es tiempo para deprimirse. Ahora, también voy a decir que Dominic no estuvo en su mejor forma. Días antes vi su batalla en contra de RC y el tipo estaba incontrolable. Ya no sé si solo se enciende cuando le pones a R o si simplemente no estaba en su día, lo cual es totalmente entendible. Llegamos a la mejor batalla
batalla de los cuartos, que por lo menos para mí, esta lo fue. Primero, es tarde para decirlo, pero acá sí teníamos temáticas, y ambos supieron jugar con el concepto de lucha libre de una manera muy creativa. A ver, dale. Es al santo, pero lo mato aquí, nada más para que sepan cómo le caí en el ring. Dijeron que Damián iba a vencerme aquí, pero no hay pedo, puedo llegar después con el maletín. ¿Cómo no? Mira nada más cómo mejora, lo voy a matar, yo soy la locomotora. Me siento John Cena, ¿sabes por qué, broda? Porque este es mi campeonato y mi momento es ahora. Luego pasamos a un punto clave, porque este punchline me erizó la piel por completo. Skipper responde lo que dice Damián acerca del miedo, lo que realmente aterra a su persona y lo que verdaderamente significa este duelo. Yo no tengo miedo, pero además, yo no tengo miedo, pues soy capaz. Yo no tengo miedo de nada, porque sabes que si busco la paz, miedo es ver a mi amigo con un tanque para respirar. Miedo perder un amigo, una batalla jamás. Seguido de eso, tenemos otro punto clave, porque Damián invalida por completo la que fue una de mis rimas favoritas. Hay que darle crédito a esto. No se habla mucho sobre la invalidación de recursos en el intercambio de rimas. Dale. Y acá tenemos un ejemplo perfecto de cómo restarle valor a algo muy increíble que dijo el rival anteriormente. Miedo yo no tengo, miedo yo jamás. Miedo yo no tengo, menos en batallas de rap. Si tienes miedo, Skipper, y lo puedo a comprobar, tanto que utilizas a Garza para poder ganar. Esto se acaba con una réplica, y digo se acaba por Skipper, que estaba en el modo. Activo el modo asesino y listo, se acabó el juego. Una tras otra en una secuencia impecable de clavadas consecutivas con las que se llevó la votación unánime. ¿Quieres hablar de mapas? En esta ocasión, ¿quieres hablar de mapas? Mi padrino es mi señor. ¿Cuál es mi más grande motivación? Es la brújula de piratas del Caribe. No importa su orientación. No importa su orientación. Quiero darle las gracias al DJ por soltarle estos monstruos a las personas indicadas. Si alguien podía domar estas bestias, esos eran RC y Lancer. Luego de tantos dobles sentidos, es refrescante un duelo de flows con el buen Sonic en los platos. Y tú lo sabes, cabrón, yo soy el cabrón que en esto lo hace difícil. Es un viaje como en el metro, se te cae esa mierda y no suena difícil. Yo te doy viaje, hoy tengo el cuadro, ellos saben que vengo como Pisces. Si te doy viaje es porque tengo el cuadro y el cuadro que hago parece Da Vinci. ¡Se acabó! No ganarías jamás, jamás, te juro que no puedes hacerlo en vez. Lancer es bueno improvisando, a ti nadie te respeta. Me siento el Cruz Azul porque estoy logrando el beta. Y cada vez que yo improviso hago tiemble que todo el piso del maldito Estadio Azteca. ¡Se acabó! Skipper vence a More para dar paso a la creación de una final soñada. Yo sé que este vato todo lo que quiere de nivel. Red Bull es como Disney, ¿lo entiendes, güey? Porque nos dieron a una mala adaptación de Ariel. Con esto, RC es el primer elegido para por primera vez en su carrera llegar a una final de Red Bull. A diferencia de RC, el segundo elegido para la final es Skipper, quien va por su segundo intento en una final nacional de la Batalla de los Gallos. RC tuvo que enfrentarse al miedo de mandarlo todo por la borda en la última ronda. Esos nervios se notaron desde el segundo patrón en el que fue perdiendo la base. Esa frustración se traducía en las diversas trabadas que ocurrieron mientras rapeaba y en el uso del doble tempo para escapar del intercambio de respuestas de Skipper. La falta de confianza se transmitía y sus posibilidades de campeonar se desmoronaban línea tras línea. Aunque son dos veteranos peleando en un escenario, la experiencia se notaba. Y vaya que considero a RC superior, más completo y mejor balanceado. Pero Skipper tiene una ventaja insuperable, y es que este tipo soportó una final contra Lobo Estepario. Si tener a Lobo Estepario de frente ya te hace cagarte encima, tenerlo en una final debe ser el mayor trauma de tu vida. Sin saberlo, esa experiencia traumática terminó dejando a Skipper listo para nunca volver a ponerse nervioso en una final nacional. Y eso, más el apoyo moral de su amigo que llevaba sobre la camisa impulsando el poder de la amistad al máximo, Skipper se convierte en el campeón nacional de México. Hago chaquetas, pero yo te voy a partir. Tú te pones chaquetas, eres un pecho frío aquí. Ahora que soy campeón, solo queda algo por decir. Garza está conmigo, redime quién contra mí. ¡Se acabó!
las manos. Pues tenemos campeón en México. Lo tenemos, papi. Antes de despedirme, quiero dar las gracias a los miembros que alcanzaron la barra de plata: Isan Contreras, Bruno Santa. Y ya saluditos, Jimmy. Pues nada, como siempre, increíble el resumen del corral de Jimmy. Nos ha informado ya, lo hemos complementado con el resumen de Severi, muchachos. Yo creo que hasta aquí hemos terminado la Red Bull México 2021. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo sin más dilación. Hasta el siguiente video.